Dirección de Deportes de la Intendencia de Canelones está implementando en nuestra región un interesante proyecto de iluminación de espacios deportivos infantiles. Hoy Enfoque Regional te propone conocer este proyecto. Desde el año 2005, la Comuna Canaria está implementando una política de apoyo al fútbol infantil del departamento, haciéndose eco de la Ley número 18.571, en donde se declara de interés nacional al fútbol infantil. Este apoyo está en manos de la Dirección de Deportes, quien tiene en su cometido el diseño y puesta en práctica del Programa de Desarrollo y Capacitación del Fútbol Infantil Canario, programa enfocado en el apoyo y fortalecimiento de todas las instituciones vinculadas a la práctica del fútbol, y consta de 7 subproyectos. Uno de ellos es el Programa de Iluminación de las Canchas. El programa de iluminación de canchas tiene como objetivo que niños y niñas practiquen en las mejores condiciones de seguridad y contribuir con las instituciones para que puedan organizar los eventos deportivos y las prácticas en los horarios que sean más apropiados para la salud de los menores. Por otra parte, la iluminación de las canchas permite generar espacios de encuentro de la comunidad, con la idea que vecinos y vecinas accedan en su barrio a sitios adecuados para la práctica deportiva en horarios que no sean utilizados por los niños y las niñas. De esta forma, se promueve la práctica de deportes y hábitos de vida saludable para toda la familia, en espacios que generan identidad barrial. Por cada cancha se colocan 6 columnas de material de 9 metros, 8 focos y se dejan 2 brazos libres para colocar otros 2 focos si el club así lo desea, el cableado y la centralización del alumbrado. Como contrapartida, los clubes deben hacerse cargo del mantenimiento de la iluminación, la reparación y reposición del material dañado, cumplir con los objetivos del programa y no adicionar a la instalación otros derivados para el club. Además de las actividades deportivas, ocurren en nuestra región otro tipo de actividades y eventos. Por eso te invitamos a conocerlos a través de nuestras siguientes carteleras. Desde el Centro de Desarrollo de Fútbol Infantil de nuestra región, nos despedimos de esta edición del reporte diario de Enfoque Regional, en el que juntos conocimos este interesante proyecto que vincula a la familia deportiva. Antes de irnos, te vamos a invitar a visitar en Facebook Enfoque Regional TV para que conozcas y compartas nuestros contenidos y también nos dejes tu me gusta. Y mañana te invitamos a reencontrarnos en este espacio en el que juntos hacemos este Enfoque Regional.